Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en los últimos días con los medios de comunicación en nuestro país durante el paro nacional, porque resulta que están cosechando todas las mentiras, todo el odio y toda la cizaña que han sembrado en la ciudadanía. Colombianos, empezando por la supuesta periodista española Salud Hernández, que este domingo 24 de noviembre llegó al hospital en donde se encuentra el joven Dylan Cruz, que fue golpeado por miembros del SMAT y hoy se debate entre la vida y la muerte. Llegó a ese lugar en donde se encontraban decenas de manifestantes, decenas de familiares, de amigos, de acompañantes a Dylan Cruz, supuestamente para intentar cubrir lo que estaba sucediendo, pero resulta que la sacaron en medio de abucheos, en medio de gritos, porque los colombianos están mamados de este tipo de periodistas, de este tipo de columnistas que utilizan sus espacios en medios de comunicación masivos en Colombia para generar miedo, terror, cizaña y meter una cantidad de mentiras a todos los ciudadanos. Y obviamente todo lo que ha hecho durante muchos años Salud Hernández lo ha cosechado en las últimas horas, porque las personas que se encontraban ahí alrededor de ese hospital se dieron cuenta que ella estaba ahí intentando cubrir la noticia y empezaron a sacarla porque entienden todo lo que han hecho este tipo de personajes en contra de nuestro país, que ayudan a influir a personas que les comen el cuento para que voten por políticos como Iván Duque. Y miren a dónde hemos llegado: un político, un presidente que no le presta atención a las comunidades, a las personas que están protestando en el paro nacional, que se reúne con empresarios, con alcaldes electos y no se reúne con los líderes del paro. Todo eso lo han influenciado periodistas, supuestos periodistas como Salud Hernández, y hoy cosechan todo lo que han hecho durante muchos años en nuestro país. Y eso mismo le va a pasar a Hassan Nazar, a Vicky Dávila y le pasó a Luis Carlos Vélez, que durante las manifestaciones de este 21 de noviembre intentó meterse a las marchas, pero lo abuchearon y le dijeron una cantidad de cosas porque supuestamente estaban cubriendo lo que estaba sucediendo, cuando días antes estaban invitando a no marchar, estaban diciendo que todo lo que iba a suceder era violencia, que los miles de colombianos que íbamos a salir íbamos a generar un desastre en este país, pero resulta que la mayoría salimos en paz. Y toda esa cizaña la estaban metiendo este tipo de periodistas y aún más Salud Hernández y Hassan Nazar, que utiliza su Twitter para meter cizaña, para meter miedo y mentiras, que Hassan Nazar es la peor escoria del supuesto periodismo de este país. Abuchean a Salud Hernández en la entrada del hospital donde permanece Dylan Cruz. La periodista y columnista de la revista Semana fue tildada de vendida y fascista en medio del plantón de solidaridad por el joven herido por el SMAT. En las imágenes se puede ver a la comunicadora con la intención de salir del sitio muy molesta. Sin embargo, varias personas se lo impidieron mientras escuchaban los gritos de protesta de decenas de manifestantes que exigían que abandonara el lugar al que asistía para desarrollar supuestamente su trabajo periodístico, que no se precisó en qué consistía, y no precisó en qué consistía porque iba era a sembrar cizaña, porque ella prácticamente está con todos esos uribistas inhumanos que están apoyando a los miembros del SMAT, que atacan a jóvenes a la cabeza con armas que no deberían estar utilizando en contra de la humanidad de los manifestantes. ¿Y qué espera una supuesta periodista como Salud Hernández después de años de tanta cizaña, de tanto miedo y tantas mentiras? Pues cosechar el rechazo de los ciudadanos, de los colombianos. Vamos a ver qué sucede, porque miembros del hospital la intentaron sacar para que no se realizaran desmanes en ese lugar. ¡Sos una vendida ahorita acá! ¡Váyase largo! ¡Usted es la periodista! ¡Aquí no es bien recibida! ¡Fascista! ¡Periodista medio pelo! ¡Fascista! ¡Cuidado! ¡Váyase cerra! ¿Quién sabe qué se cree esta supuesta periodista fascista que dice no me toquen, no me toquen? ¿Qué se creen? Faltó que dijera usted no sabe quién soy yo. ¿Ustedes qué creen que una persona como Salud Hernández qué va a hacer a un sitio en donde las personas que ella apoya le hicieron eso a un joven que se estaba manifestando durante estos días? Obviamente se va a buscar primicias, a sembrar más cizaña, a buscar cómo justificar lo que hizo el miembro del SMAT. Los gestores de convivencia de la alcaldía de Bogotá, miembros de la personería distrital y el cuerpo de seguridad acompañaron a la
comunicadora al interior del centro médico. Ante esto, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la obstrucción del trabajo periodístico de la también reportera del periódico español El Mundo y señaló que para la democracia es fundamental que los derechos a la protesta y la libertad de prensa puedan coexistir. La FLIP hace un llamado a los particulares para que no obstaculicen el trabajo de las reporteras y los reporteros, manifestó esa fundación en Twitter. A ver, obviamente nosotros entendemos que no debe haber violencia ni agresión en contra de nadie, de ninguna persona, así estemos en contra de ella, así haya hecho todo lo que haya hecho Salud Hernández o lo que haya hecho cualquier persona, no se debe agredir, no se debe incitar a la violencia. Pero ¿qué podemos esperar? Una ciudadanía que está cansada de este tipo de periodistas que lo único que hacen es utilizar sus espacios en medios de comunicación para sembrar cizaña y lamerle el que ya sabemos a los gobiernos de turno. Y la señora tiene obviamente el derecho de realizar su supuesto trabajo periodístico, como también las personas que estaban a las afueras del hospital tienen derecho a manifestarse en contra de esta persona. Y esto dicen los usuarios en redes sociales: lo sucedido hoy con Salud Hernández es un acto de dignidad. Alguien que ha legitimado la barbarie en este país no puede tener cabida en estos espacios. Lo que ella hace es violento y les recuerdo que la consigna que han defendido ustedes hasta el cansancio es la de sin violencia. Y dice Ramón, llamándole la atención a la FLIP: contésteme públicamente, ¿por qué la FLIP no se pronuncia ante esto, que fue un ataque brutal, y sí con lo de Salud Hernández, que no le pasó nada? Porque resulta que estas personas, al parecer, son unos periodistas que fueron gravemente atacados por miembros de la policía y nadie se pronunció sobre ellos. Y obviamente este señor indignado le llama la atención a la FLIP y dice Galán: y mañana Hassan Nazar va a entrevistar a la mártir de Salud Hernández. Ya me lo estoy imaginando, porque eso es lo que van a hacer. Hassan Nazar, que hace parte de la escoria de los medios de comunicación de este país, obviamente la llamará para hacerse sentir como la víctima, para victimizar a estas personas que han utilizado sus medios de comunicación para atacar a los ciudadanos. Y dice Samiret: la pobre no entiende por qué la sacaron, le va a tocar ponerse a leer y a escuchar todo lo que dice y escribe, porque Salud Hernández dijo lo siguiente en Twitter: no entiendo que algunos de los que se concentraron por Dylan me obligaron a salir de allí con insultos y gritos, es que ella no entiende. Los de la clínica San Francisco, porque ni siquiera sabe cómo se llama esa clínica, me exigieron que me fuera para evitar desmanes. Otros manifestantes, la mayoría, reprobaron esa violencia. No, señora, la mayoría de los que estaban ahí no la apoyaron a usted. Resulta que la mayoría estaban en contra de usted. Y miren esto que ella venía diciendo hoy mismo, horas antes de que se fuera para el hospital. Digan si me equivoco, no hay mucho petrista, pero Petro se salió con la suya, generando caos y alargando la protesta al infinito. ¿Será que Petro prefiere azuzar el fuego de la violencia con sus trinos y declaraciones irresponsables? Pero nadie puede quejarse, estábamos advertidos. Utilizando su columna en la revista Semana, que no sé por qué Semana la mantiene ahí, para generar cizaña, miedo, temor, generar todo ese odio alrededor de los políticos que están convocando pacíficamente a que nosotros marchemos en contra de este gobierno, que es una protesta legítima. Y todo eso se la ha pasado haciendo Salud Hernández. Pero vamos a ver qué publica ella en la revista Semana. Lo evidente en todo caso es que Petro y otros están decididos a conquistar en la calle lo que les negaron en las urnas. Miren toda la cizaña que ella vive sembrando. Marcho en defensa del capitalismo. Quizá Duque haya tomado nota de la cadena de errores de Piñera, que no ha hecho sino bajarse los pantalones sin un rumbo fijo, invitando a Iván Duque a que no le preste atención a las personas que están manifestándose, y después se invita a decir: ay, es que el gobierno ya inició el diálogo y por qué siguen en paro, cuando el gobierno no ha iniciado ningún diálogo con los que hemos salido al paro. E invita a Duque a que no se baje supuestamente los pantalones ante una ciudadanía que no distingue de políticos, que no distingue de derecha de izquierda, sino que la ciudadanía entera está saliendo a manifestarse. Y obviamente Iván Duque es el presidente de los colombianos, él no se está bajando los pantalones ante nadie, tiene que escuchar a los colombianos, para eso lo eligieron. La ignorancia de esta señora, su fascismo, no la deja entender que el gobierno tiene que gobernar, como dice su nombre, para el pueblo, para los ciudadanos, para todos los colombianos, no para uno, dos, tres, ni los que lo apoyan, ni los que le dan la plata para lanzarse a la presidencia. Y también salió a defender al gobierno en su momento porque le quitaron la vida a sus menores en el Caquetá, quitándole peso a todos los hechos, a todo lo que ha hecho el gobierno en contra de muchas personas, y en eso se la pasa ella en los medios de comunicación. Y ahora pregunta: ¿por qué hay personas que me rechazan y no me dejan hacer mi supuesto trabajo periodístico? Y eso mismo le pasó a RCN en Medellín,
manifestantes sacan a Noticias RCN de marcha en la Comuna 13 porque resulta que se metieron a plena manifestación para supuestamente cubrir lo que estaba sucediendo y los manifestantes lo sacaron del lugar en medio de abucheos porque durante todo el paro RCN se ha encargado de meterle mentiras, miedo, sembrar terror en los colombianos. Obviamente Caracol Noticias yo los he visto que han hecho diferentes cosas que uno dice, bueno, de pronto están haciendo un trabajo periodístico más serio. Noticias 1, City TV, que ha hecho un trabajo excelente sobre lo que ha sucedido en Bogotá en cuanto al paro, pero RCN se la pasa igual que Salud Hernández sembrando cizaña y miedo en los colombianos, y esto es lo que cosechan. Y vuelvo y repito, invito a los colombianos a que sí, podemos demostrar nuestro rechazo a estos medios de comunicación, lo hagamos de palabra con nuestros argumentos, pero nunca utilicen la violencia, nunca agredan a estas personas, porque se ha denunciado que algunos periodistas han sido agredidos, que les han roto las cámaras, entre otras cosas. Eso no se debe hacer. Sí, obviamente los podemos rechazar, les podemos hacer abucheos como se le hace a cualquier gobierno, pero por favor los invito a que no utilicen la violencia en contra de estos periodistas, que algunos sí van a hacer su trabajo porque los obligan y cuidan su puesto de trabajo, pero otros ya sabemos qué es lo que intentan hacer, como Salud Hernández. Y reitero, por favor, nunca agredirlos. Y miren con lo que salió la revista Semana, de la protesta a la violencia, y esta fue la revista del 24 de noviembre al 1 de diciembre, es decir, este fin de semana, en donde prácticamente dicen que todos los que salimos a manifestarnos terminamos en la violencia, legitimando el discurso del uribismo y del gobierno de Iván Duque y criminalizando a los que salimos a manifestarnos pacíficamente. Y miren lo que dice: lo que empezó como una protesta pacífica terminó en actos vandálicos, caos y toque de queda. ¿Qué hay detrás y qué viene para el país? No, señores de la revista Semana, la protesta pacífica terminó pacífica. Que unos vándalos hayan llegado con el SMAT y la policía a generar esos hechos es diferente a lo que hicimos nosotros pacíficamente miles y cientos de miles en todo el país. Cuando se creía que la última imagen que quedaría de la marcha en contra del gobierno era la de una protesta masiva pacífica con algunos actos vandálicos, la situación súbitamente se agravó. El paro, que se anticipaba iba a ser de un solo día, se prolongó en medio de la violencia. Nunca se anticipó que iba a ser de un solo día. Se anticipó era que si el gobierno nos escuchaba a los líderes del paro, obviamente se iba a levantar. Y se decretó toque de queda en Bogotá en medio de una difícil situación de orden público. La sinfonía de cacerolas, que parecía haber sido un cierre con broche de la jornada del primer día, se había convertido en escenas comparables a las de Chile o Ecuador. Estos medios de comunicación cada vez se ganan el odio de los colombianos, porque miren con lo que sale cuando cientos de miles de colombianos salimos a marchar pacíficamente. Obviamente unos vándalos, unos delincuentes realizaron sus demandas, pero fueron hechos aislados a lo que sucedió con los cientos de colombianos, miles de colombianos que estuvimos en las calles estos días, para que ahora la revista Semana salga a decir que la protesta que salimos nosotros terminó en violencia. Y los medios de comunicación internacionales cubrieron mucho mejor el paro en Colombia que los medios nacionales, a excepción de City TV. Y vamos a ver qué era lo que decían. Es que la gente, los latinoamericanos, se están cansando de estos gobiernos y exigen vivir una vida más justa y sin desigualdades. En el caso de Colombia, precisamente, es que el presidente Duque está intentando aplicar unas reformas que afectan directamente a las pensiones de los jubilados, al salario mínimo y también a la salud y a la educación. Y sobre todo, referente al acuerdo de paz firmado hace ya 3 años, sienten los manifestantes que el presidente Duque no está implementando esos acuerdos de paz, sino que está aplicando una estrategia de guerra. Estos últimos meses hemos visto cómo cientos de líderes indígenas y líderes sociales han sido asesinados. Este último mes también un bombardeo militar ha matado al menos a 18 menores, y todo ello ha sido el sumo para los colombianos y las colombianas que hoy están saliendo a las calles. Todo ello después de que el presidente Duque esté optando por militarizar el país, sobre todo Bogotá. Ayer hubo un toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana, lo que significa que la gente se tiene que encerrar en sus casas para no ser detenida, y esta está siendo la estrategia que está utilizando el presidente Duque. 7.000 militares, 7.000 policías que están en las calles hoy en Colombia, con una estrategia de miedo para enfrentar a todos esos manifestantes que están enfadados. Hay caceroladas, sobre todo caceroladas que están siendo muy sonoras, marchas pacíficas. Hoy he convocado una marcha de las antorchas, todo ello para conseguir una Colombia más justa. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Dejen un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Nos vemos en la próxima. Adiós.